Y así es, pues aquí seguimos con otro video más. Vamos a caminar un poquito, así pues, es, ya, mamá, pues ya estuvimos en casa. Y pues vamos, para que no hayan pleito, vamos a salir. Mira, un tal vez respirando aire puro, entonces se controla. Sí, así es, porque para mientras, y Darwin por ahí más atrás va a aparecer. Eso siempre se me queda. Uh-huh. Así. Yo aquí una piscina de agua. Pues está bueno. Decirle ya a los amigos, pues, que pues les llevaremos otro nuevo video. Vamos a ir ahorita, pues, vamos a ir a caminar un poquito. Qué bonito. Ajá. Puentecito. Sí, está bonito. Sí. Porque la verdad, pues, hemos pasado, Laurita ha pasado triste, Darwin con Carmelo peleándose. Uh-huh. Pues la verdad, nosotros con Laura nos hemos sentido un poco incómodos, don Ramón. Sí, con que hasta yo me siento incómodo, porque no digamos los amigos suscriptores que pleito y pleito y yo. Exacto. Yo quiero que reine la paz, el amor aquí entre ustedes. Exacto, don Ramón, porque... Don Ramón, es que es tristeza para mí. ¿Pero por qué tristeza para usted, Pocanón? Pues sí, que dice que ya todo de tarde, todos los peleantes conmigo. Ay, ¿qué? Pues sí, pero ¿quién? ¿Pero quién dado los motivos, pues? Yo no doy motivos, don Ramón. Entonces quédese callado, Carmelo, no discuta con él. Vaya, ¿me quedas callado, pues, don Ramón? Ah, pues sí, pero... No es que... callado ante los amigos, sino que callado ante Darwin. Sí, tiene que... Pero... Tiene que, Vamos a ver, pues. ¿Dónde vamos? Allá también, lo digo. Sí, está mejor. ¿A dónde? Va, vamos, pues vamos. Usted puede platicar. Está bajando aire puro con Darwin. Ajá, usted puede platicar, pero de otras cosas, menos pleito. Menos dirigirse a Darwin, si uno al otro se molesta. Vaya, Darwin, Carmelo, ahí está la entradita, mire. Menos dirigirse a Darwin, no que a ella. Vaya con ella, vaya. Ajá. No, corrección, no quiere decir eso. Se puede allí dirigir allá a los amigos que lo están viendo. Pues no me caminen tan ligero que me van. Me van No, a mí, si quiere, lo agarro la mano porque no va a caer. No, gracias, Carmelo. Dios le bendiga. No, que la llevo yo. Va, pues no me tengo un pan. Usted la llena. Va, pues. Oye, pues, don Ramón. Ajá. Yo le digo porque ya iba a caer. Le agarraba la mano para que no vaya a caer. Sí, agarraba eso sí. Agarraba la mano, la llevo, pues, Ramón. No, hombre, pero ¿por qué tan lejos? Pues no, hagámoslo para aquí a la sombrita. Qué bonito. Ajá. Vos, usted, Carmelo, ¿por qué se pone tan lejos, pues? No, Carmelo, muy lejos no tampoco andar acosando. Vaya, entonces aquí estoy cerquita. Los que podemos estar cerquita somos vosotros. Está bien, aquí estamos. Pues sí, pero señor, mire, ellos son felices, ve. Ay, sí, no nos reciban, mi amor, no te amamos. Fuera bueno para que Carmelo anduviera feliz y déjele una invitación a la María para que... Exacto, ya. Ajá, para que él ande feliz también. Porque con vamos él. Vamos ahorita, pues, Cuba. Entonces, ¿cuándo estás feliz ahora? Cuba. Ajá. Vamos caminando, a ver. Vamos a suponer. Eso no lo veíamos. Aquí anda la María, entonces. ¿Por qué no vamos a visitar a las...? Ay, eso es lo que... Ya, no, no, no. Enojando, oiga, mejor, oiga, lo que está diciendo Noemí, pues. ¿Qué? ¿Cómo dice Noemí? ¿Por qué no vamos a visitar ahorita a la esposa de Carmelo? Para que ellos se besen también, así como nosotros andamos acariciándonos y besando. Vamos, Ramón. ¿Qué dice, Carmelo? Aquí vamos a estar. ¿A dónde está? Aquí vamos. Vamos a hacer así, va. Aquí no, está. Carmelo, ya usted se está pasando. Ya puedo, don Ramón. No, pero óigame. Lo que yo le estoy diciendo, Carmelo, sí, sea va, un hombre. Háganse para la sombrita, pues, háganse para la sombrita. Hay mil disculpas, amigos. La verdad que Carmelo, ¿será que desde chiquito perdió el cerebro o ya grande? Bueno. Yo aquí lo tengo. Pues sí, pero. Carmelo, mire, pues. Entiéndame. Yo no peleamos. Va. Yo no quiero, amigos. Es que no estamos peleando. Carmelo, disculpa. Acepte lo que le estoy diciendo. Carmelo, mire. ¿Qué pasó, Ari? Dígale. Donde su esposa, sí, hacerle una invitación. Ajá. Y ahí se besa allá enfrente, lo que nosotros hagamos, así usted, porque se sienta feliz con su señor y no, sí, deje vivir, pero, en paz. No, aceptaría. No. Ah, no. ¿No quiere que vayamos entonces? Vamos, pues. Pues va, sí, pero a lo que dicen los muchachos. No. No. Entonces, óigame. ¿Con su esposa no quiere andarse abrazando? No. Ay, señor. Ah, ¿usted quiere con Noemí? Ah, oye, ¿no? Darwin, ¿qué piensa de eso usted? Este hijo de lunes, mira vos. A mí no sé qué hacer, pero fíjate que por rato me dan ganas. No, pero dígame, ¿usted ha sentido alguna inseguridad de parte suya que Noemí lo pueda engañar? Porque dígame, de tanto, ¿qué tal lo logra él? Yo no sé, yo confío bastante en Noemí. Sí. ¿Qué piensa Laura? ¿Que pueda que sí haya posibilidad? ¿Posibilidad de qué? De que Noemí pueda caer nuevamente en los brazos de Kel. No, ya no, yo creo que ya no. ¿Cree que ya no? Ya no. ¿Qué dice Carmelo? Ay, don Ramón, allí yo ni qué decir ni no, pero más que sí. ¿Más que sí? Ajá. Bueno, vamos a ver entonces. Porque, mire, es que esto fíjate que es vaya. Hagámoslo por acá. Dígame. Dígalo, aquí nomás, aquí nomás. Mire, es que esto es que más allá, Darwin se enoja conmigo, va. Ajá. Está bien, porque yo le estoy diciendo lo mismo, va, que se enoje. Pero más adelante, creo que voy a lograr lo que yo quiero. Y lograr a lo último. Ajá. Vaya, porque ahorita
Pues porque sí. Porque dice que yo la deseo. ¿Usted la desea a ella? La deseo muchísimo. ¿Qué dice? Mire, la deseo y la siento aquí, mi deseo. Vamos allá, mi amor, vamos allá, venga, venga. Pero no, está, sí, no deja, es que mire, don Ramón. Dice, ajá. No, él está diciendo que usted es feo, dice. No, mi amor, usted no. Bonito. Carmelo, quisiera un besito. Háganse para la sombra, hombre. No, no, no. Y hay una palabra que comenzó con D. Mire, sí, don Ramón. Dice que, mire, de esa orejita sí decía era una, ¿no? Vale, de deseo, de dedo. Ah. Ajá, pues sí, pero. Pues sí, ¿qué palabra fue la palabra? Ah, de deseo, dijo. De deseo. Deseo, oye, porque mire. Sí, puede ser deseo. ¿Va que sí? Pues sí, pero entonces, Darwin se siente seguro que Noemí no la puede engañar. Yo confío bastante en Noemí. En que Carmelo diga que la desea. No, hombre, quiero decir aunque Carmelo... ¿Eh? No. Es que ya va por lo mismo. Véngase más para acá, Carmelo. Usted me dijo... Mire, no. Carmelo, ¿es cierto que dijo eso o no? ¿Del deseo? Sí. Fíjese que hay veces uno desea cosas, porque yo soy uno, así que yo hay veces que puedo desear alguna cosa, uh-huh. Que tal vez uno no... Pero mi no mujer no ni pero una estamos cosa. Hablando. Pues sí, pero es que no dijo que deseaba a su mujer, Darwin. Ah. Y una cosa, don Ramón. Aunque Carmelo me deseara a mí, yo jamás. Voy a pasar aquí, don Ramón. Voy a dejar a Darwin. Yo la deseo a ella. Vaya, dice que ella, él lo, te desea a vos, dice. Pero como yo jamás voy a dejar a Darwin por nadie, ni aunque Carmelo me desee. Solo por mí. Entonces no tiene en que Carmelo luche y luche, nunca va a pasar eso. Yo jamás voy a traicionar a Darwin. Nunca vas a cambiar ahí las caricias y los besos de Darwin. ¿Cómo vas a creer que yo voy a cambiar esta boca tan buena? Pues ya imagínate. Ah, pues sí, pero como ni una vez lo has probado, tampoco no puedes decir nada, va, Carmelo. No, pero... ¿Cree que usted le chupara la cordial? Sí, al último, dijo. ¿Cree que sí? ¿Cómo le hiciera, Carmelo? Ah, no, se imaginara usted. Ah, no, ni quiero imaginarme. No me lo imaginara tampoco. ¿Vos crees que no? ¿Qué tal el hipote no sale tan mal lo que digamos? No. ¿Va, Darwin? La verdad que no, don Ramón. Yo siento que la boca de Darwin es única. ¿Cree? ¿Qué dice la hora? ¿Cree que Carmelo no puede superar a Darwin allí? Pues sí, pero en Noemí va, no. No. ¿Crees que no? Ay, ¿para no? Que vean que hasta Laura me apoya. Ajá. Algún día. Algún día es Carmelo. Ya, quieto. Ay, Carmelo. Ya no estoy, mira, sigue. Mi amor, ya le dije que a pesar que Carmelo ahí ande encima, jamás. Vamos de la María. No, vamos de la María. Jamás lo voy a dejar a usted. ¿Eh? No quiero tomar agua. No, gracias. Vamos de la María, Cuba. Óigame, no, ya dijo Carmelo, vamos pues de la que María. Pues sí, Darwin, lo que pasa es que Carmelo ya dijo que con la esposa de él no quiere besar ni andarse abrazando, no, que es con la Noemí, dijo. Entonces, no tiene caso. Para ayudarme, don Ramón. No, es que la verdad, va, Carmelo. No, es que yo solo estoy diciendo la verdad porque él lo dijo. Vamos de la María. ¿Y a qué quiere ir? Ay, pues. Noemí, qué bonita. Y hacen un cambio. ¿Ah? Y hacen un cambio. Ustedes quedan con... No, Carmelo. Ah, no, Carmelo, dice, no, Carmelo. Eso quiere decir que hay amor. Ajá, ya está, lo está confundiendo, mire. Ah, es un deseo que hace. ¿Qué pasó, pues, Noemí? Noemí, qué puchica. No, Carmelo, le dijo. Es que me quieta. No, Ramón. No lo vayas a golpear, pues. Parece que es equivocación o corrección. No, es que allí hay amor, Carmelo. Perdón, una fue equivocarte teniendo... La persona que lo está acosando. Pues sí, pero ¿por qué lo le mentaste el nombre? La persona que me anda acosando. Ah, por eso, ya. Pero ¿por qué le mentaste el nombre? Carmelo. Que son errores de los humanos. Usted haría ese error de mentarle el nombre a otro, va que no solamente que esté pensando en él. No, porque mucho me anda acosando por eso, es don Ramón. No. ¿Crees? Yes. ¿Qué dije Darwin? ¿Qué dije Carmelo? Pues sí, pero como yo como a veces te veo abrazándote con Carmelo y a veces con Darwin. No, hombre, quiero decir, tranquilito. Yo quiero decir que como estamos va a mentar a Carmelo. No, don Ramón. ¿Por qué crees que Noemí mencionó el nombre de Carmelo? Sí, me equivoqué. ¿Algún día vos le has mencionado otro nombre a Noemí? Sí, porque a veces yo digo guacale y en vez cuando ella me pide guacale, te estoy diciendo, yo digo olla. Cuando te estás refiriendo a la persona de sí, ella. Sí, a veces sí saco otro nombre, pero es porque por unos amigos. Pongamos que el ejemplo así, ¿verdad? Que diga. Él diga, va, que se equivoque, diga, pues Noemí, diga Olga. Ajá. Va, que es sí. Porque anda pensando veces, en Olga. No, a veces se equivoca porque mi hija ahí está enfrente. Ay, Carmelo. Sí, eso sí, tienes razón. No, pero, y le vuelvo a repetir lo mismo a Carmelo, que aunque él ande haciendo lo que ande haciendo, jamás voy a dejar a Darwin yo.
Ya me decía Carmelita, chulo. ¿Va que sí? Sí. Ya casi poquito le faltaba. Sí, no, no, no pierda la fe, sigue no, insistiendo, como, sí, sigue sí, insistiendo. Sigo, sigo, sigo. Aunque ellos digan que no. Como dicen, no, Darwin. Que estas acaricias que me hacen Noemí en las manos me gustan. Te las está apretando, ¿ya? Es que es bien salvaje la Noemí. Bien salvaje. Sí, hoy en este día ha pasado de todo, Balaura. Sí, de todísimo. Ajá, han llorado. Se han puesto tristes, pero las tristezas pasó, las tristezas quedó atrás. Han peleado, digan. La verdad que, como en entrada, pues Laura iba bien triste, pero con tanto pleito entre Carmelo y Darwin, como que ya se le olvidó una cosa. Y quizás Laura decir, es mejor que ya que ande sola, porque va a andar peleando así, ¿para qué estar juntos? Así es. No tiene razón. Va la Laura. Laurita, que habéis sentido bien con nosotros aquí, ¿verdad? Sí. Va, mire. Después bien ha servido que ustedes sigan peleando. Denle, sigan. Tampoco, ¿algún día ustedes creen que puedan tener la tranquilidad? ¿Yo con este? No, con sí, con él y con Noemí ya. Fíjate que viendo Carmelo cerca, dudo eso, don Ramón. Yo con Noemí sí puedo tener tranquilidad, pero yo con hijo Lulo no. No, por eso, pero si está acá. ¿Y por qué, pues, Carmelo? Para tener esa felicidad. No, es que usted desde ya rato se quiere ir, Carmelo. Yo tengo con ella. ¿Ah? Sí, yo me quiero ir mejor. ¿Qué dice? Una felicidad sí, mismo, estar con ella. Es una felicidad estar con ella. Sí. Pero yo mejor me voy. ¿Va a creer que dice que es una felicidad estar con vos y se quiere ir? Porque no se va, pues. Es que, oiga, pues, pero si está feliz estando con ella, mejor tener chiquito. Yo te digo, pues, que el chiquito no quizás se cayó y lo perdió y le cayeron unos pasos sanguinos, pues. Unos pasos sanguinos. ¿Y cómo pasos sanguinos? Sí, a ver, que son esos, son unos pasos de cristal chiquitillo. Yo no dije eso que había perdido en Dios, yo dije otra cosa. No, que los vasos, uno tiene vaso y... Ay, yo pensé que solo las mulas tenían vasos. No, pero yo no tengo vasos. Bien, son vasos. Cuando usted se golpea la nariz, cuando usted se golpea la nariz y le sale sangre, es porque un vaso de esos se le ha rompido. Así, se han dado los vasos aquí en la cabeza. ¿Usted pensó que trasero era? Ah, pues bien, Noemí. Creo que lo perdió. Lo perdió cuando estaba chiquito. Laura, ¿y usted tiene vasos? ¿De tomar? De tomar. Pero no los tiene usted, ¿no? ¿Puedo, Ramón? Van a golpear a Laurita, hombre, compórtense. Ya, Darwin, ya le dije. Sí. Y él está molestando, usted ignora el viejito. Yo aquí me vengo, mire. Mire, Carmelo, definitivamente ya Noemí le aclaró que no cambia por nada los besos de Darwin. ¿Es así o es así como dijo Carmelo? No. Yo a Darwin no lo llamé, le dije, ¿cómo vas a creer que voy a cambiar esta ternurita por...? ¿Por qué saben quién? ¿Por tanta belleza? Ay, no. Vaya. Ahora no puedo decir algo, otra cosa más. No, y más. Mire, Carmelo Ramón, tiene que entender. Laura. Oiga, pues. No, usted nunca va a cambiar, Carmelo. Carmelo no se da por eso les pregunto yo, ¿creen que ustedes algún día podrán ser felices? Solamente que Carmelo pues se vaya para otro planeta. Carmelo. ¿Sí? Solamente así podemos ser felices. Usted mientras nosotros esté aquí no lo va a dejar tranquilo. No, nunca. Nunca, nunca. No, yo voy a andar así. Está bien, entonces, Carmelo, pero tiene que andar con pie de plomo, porque este Darwin no creo que le vaya a aguantar mucho también. Ay, ¿y qué tal se ponen los dos de acuerdo hasta Noemí? Entonces ahí va a estar serio. Basta, fíjate que, don Ramón, que yo siento que bien feo esto, que Carmelo los ande, bueno, ya no me anda acosando solo a mí, sino que Darwin se siente incómodo, que donde quiera Carmelo, mira, pudiendo estar allá, ¿dónde está, pues? Pero mire, Noemí, que tengo de Carmelo, es una falta de respeto, por sí, favor, respeto, entienda. Por él. Háganse para la orilla, porque ahí viene un moto. Vaya, aparte de que amor es amor. Sí, eso sí. Pero ya le dije que tiene que amar es a su esposa, la que tiene que amar, no a mí. Yo ahí decidí, don Ramón, que tengo equivocaciones. Sí, yo sé. Ay, me disculpan. No, no tenga pena, Darwin. Darwin le va a decir, vaya, para que veas que todos los equivocamos. Vaya, es que se parecen, que... entonces. Pues... No, Ramón, no. Bueno, hoy en este día ha habido de todo, Laurita. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy en este día? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Los guineos que me comí. Ah, eso con razón. Y a Carmelo, ¿qué le... A Carmelo, ¿qué le ha gustado? Mire, este a mí Ramón, me ha gustado bien aquí, estar aquí, ¿verdad? Ajá. Porque anda con Noemí, por eso. Eso le gustó. Y a Darwin, ¿qué es lo más le gustó? Estar al lado de Noemí. Ay, lo que, no me gustó es que este vuelo le ande ahí. Y a Noemí, ¿qué es lo que le gustó? Ay, mire, don Ramón, pues, ¿para qué le voy a, como dijo mi amochote, mocho, lo que más? ¡Carmelo! ¡Carmelo! Le pega. Dígame, pues, no, ya no, es que la verdad, pues, lo que más me ha gustado a mí, aunque, pues, ha sido un poco feo, me ha gustado compartir aquí con Laura, aunque con desagradable Carmelo por rato, y más con mi amor mocho. La verdad es que hemos pasado un rato muy bonito y pues espero que ahí los amigos, y como dices tú,
los ofendimos, mil disculpas, pero yo siento que le he pasado bien, que estos han andado como con perritos y gatos. Pero la verdad, mil disculpas a los amigos y decirles que se les quiere a todos. Así es, pues, saluditos para todos los amigos que estuvieron pendientes de nuestro video. Cuídense mucho, que Dios los cuide donde quiera que estén y a disfrutar la vida, se ha dicho, porque solo es una y pues si no la disfrutas, otro la va a disfrutar. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias!